Derechohabiente de la clínica del Issste exige una mayor atención a los pacientes que llegan a ese lugar para que puedan tomarle sus radiografías o sus muestras de laboratorio que tanto les exigen los médicos para poder continuar con sus tratamientos. Sin embargo, llevan meses sin tener activo el laboratorio, por lo que se ven en la necesidad de realizarse sus estudios de manera particular para luego llevar los resultados con un médico de cabecera e iniciar o continuar con los tratamientos. Pero en muchos de los casos, la gente no puede acudir de manera particular, ya que carecen de recursos y hasta el día de hoy no han podido llevar a cabo sus estudios de laboratorios o rayos X en dicha clínica hasta nuevo aviso. Situación que afecta directamente la integridad de los derechohabientes. No, no hay nada, ni de radiografías, no hay nada. Ya tiene casi creo, como un año que no. ¿Usted vino ahorita a sacar el NOE? Pues yo cada mes estoy viniendo porque tengo ¿cómo se llama? Citas de control. Y ya tengo desde casi un año que me tienen dado para que me hagan mis estudios y todo particular, porque aquí no hay, pero hay gente que de plano no. O sea, solo en particular sí. Para que te puedan sí. Dar aquí el tratamiento, ¿no? Ajá. Aquí nada más le dan las citas y ya está. ¿No le han dicho nada? ¿No ha preguntado el por qué no hay...? Pues todo dicen que pues, hasta nuevo aviso. ¿Qué es lo que no hay? Pues laboratorio, ¿no? Laboratorios, radiografías, nada. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera.